Yo crecí rodeado de juniors, güey, por ir en buenas escuelas, por esto, por el otro. Yo creo que no hay nada que me cague más en la vida que los juniors, güey. Te lo juro, no los aguanto, cabrón. O sea, el verdadero junior, sí. pinche de fresa que cada que espera que llegue el puto fin de semana para ponerse pedo con la lana de su papá y la chingada. Eso me caga. O sea, la gente que me dice Junior y la chingada y no le, no le ha tocado conocer juniors, no déjenme decirles, yo crecí rodeado de juniors y me zurran, cabrón. Por eso decidí no ser uno. Por eso, güey, porque crecí rodeado de ellos y tuve la, oportuni la oportunidad de ser uno. Si yo hubiera querido, hubiera sido un pinche junior saso, güey. Eh, eso sí, a huevo, cabrón. ¿Tu jefe no te lo va a negar. No, pero fíjate, también mi jefe nunca fue un güey de ten, lo que quieran. No, el, la verdad, el cabrón era... De niño piensas que mal papá, pero hoy en día, sabe, hoy en día que soy papá, sé que fue buen papá en ese aspecto. Él nunca fue de darnos a lo pendejo, eh. También, como te digo, yo desde morro dejé de pedirle. Pero, pero sé que el cabrón no era de, sí, tengan, eh, métenselo por el culo. No, cabrón. El güey desde morro nos inculcó mucho el ganarnos las cosas. Siempre. Siempre. hoy quieren esto? A chambear, putitos. Nunca fue de que carro nuevo la nada, verga, güey. Verga. O de juguetes nuevos, no cada nada, güey. ¿Era? ¿Quieres eso? Ahora, gánatelo. Demuéstrame. En la escuela o chambeando o como sea. Demuéstralo. Entonces, sí, güey. Sí, o sea, a mí sí me cala que me digan juniors, cabrón, porque puta madre, me cagan los juniors, güey. O sea, precisamente elegiste el camino opuesto. Exacto, aquí. me zurran, güey. Sí. Me surran, me cagan, cabrón. Fíjate, güey, se me hace bien cura esto que, que está diciendo digo, antes de esto de los juniors, que, que pues puedes tener las mil palancas posibles, güey. Puedes ser hijo del presidente de Estados Unidos, puedes ser lo que quieras. Pero si eres un imbécil, eres un imbécil aquí en China, en el cuadrilátero, en el escenario donde sea, y no te garantiza nada. Y creo que las personas muy en el fondo lo entienden, güey, y saben. Pero, güey, creo que es tanta entre la envidia, güey, entre la frustración, entre no sé, ponle el nombre que quieras, que aún entendiendo eso, dicen este cabrón tuvo una oportunidad diferente a la mía y seguramente yo en su lugar hubiese sido una verga. Así que es un pendejo y déjale tiro mierda, güey. Y yo creo que es lo que dicen todos, güey. A lo mejor todos los que te están tirando mierda son gente que dicen, ay güey, yo con el papá que tiene ese cabrón hubiera reventado, hubiese sido otro Canelo, hubiese sido un GMX, no sé, güey. Claro. Y súper cagante, güey, porque digo, tú lo ves en otra escala, en una escala diferente y quizá un poco más alta, pero yo también dentro de mis círculos, güey, lo veo esa vez, o sea, de repente yo tengo un compa que, pues, a sus jefes le va chido, o sea, le va normal, ¿no? O sea, el vato no tiene ansiedad de trabajar, o sea, le va bien, su jefe le va a comprar un carro, es un buen compa mío. Y recuerdo, güey, en la preparatoria que en Amor le tiró mucha mierda al vato, pero mucha, porque el vato no trabajaba, ¿sabes? O sea, pues le valía verga. Y la Amor era como de, no, güey, es que no sabes chingarle, eres un imbécil, este, te hace falta que mamá y papá no te patrocinen. Y, güey, o sea, lo ves en un... Obviamente no son celebridades, güey, no nadie conocido, y ni siquiera eran cantidades importantes de dinero. Pero desde ahí se veía, güey, la gente cómo le encanta tirar mierda, güey. La pero... gente cómo le encanta reflejar su envidia, porque para mí es eso, güey. Para mí es envidia. ¿Tú ¿Cómo has manejado es, las envidias es, en tu es vida? Es frustración, güey? güey. Es frustración. Y. Es como el ejemplo que decíamos hace rato, ¿no? Cuando vemos, estamos viendo un partido de fútbol y puta, un jugador la falla ahí, dices, no mames, esa yo, cabrón, la metía con el pito, cabrón, la metía. No es cierto, güey. No es cierto, no sabes lo que es estar ahí, un penal, ¿no? digamos, en el estadio Azteca, estadio lleno, la gente abucheándote, cabrón. No sabes lo que es, güey. No sabes lo que es. Ah, yo si fuera hijo de quien este pendejo es, yo ya hubiera logrado. No es cierto. No sé, o a lo mejor sí, cabrón. Pero no sabes lo que es, no sabes lo que representa, no sabes el peso que tiene, güey. No sabes lo que fue, como yo como boxeador, yo debuté siendo estelar, siendo el evento estelar de la noche, por quién era, güey. Por el peso, güey. Que, que representaba, porque nosotros sabíamos que por ser quien soy íbamos a llenar la arena. Sí. Y debuté con un cabrón de más de 30 peleas, güey. Es más, que es gran amigo mío el Charro Becerra. Se retiró conmigo, güey. O sea, no fue ningún puto costal. Y fue un empate la pelea, güey. O sea, es el único empate que tengo, Voy invicto, pero con un empate. No mames, güey. La gente que estuvo ahí sabe que no fue ningún puto costal. Sí. Y es más que si algo, esa pelea me la robaron a mí. Ah. Por el mismo peso, por, porque fue un, un conflicto entre el promotor de ese momento, que no le quise firmar contrato antes de la pelea y la chinga. Entonces, por allá hubo algo turbio, güey. Y además de que no fue mi mejor pelea, eso yo lo reconozco y siempre lo he reconocido. Pero, pero saben qué pedo, güey. Saben qué pedo. La gente que estuvo ahí sabe qué pedo. Y si algo en esa pelea, pues me gané la credibilidad de los que estuvieron ahí. Y con eso me basta. Y me basta con yo creer en mí, cabrón. Me vale madre lo que los demás piensen. Pero volviendo a eso, o sea, si sí es, es normal, ¿no? Yo, si fuera yo, si tuviera yo, toma, güey, hazlo, hazlo, hazlo. hazlo. ¿No? no lo hacen, no lo hacen, cabrón. Un día, un día un, un director me dijo, ¿sabes cómo saber si alguien es bueno o mal director? Dale todo el presupuesto del mundo, cabrón. Y yo dije, "No, al revés, ¿no? No le des y si das algo bueno, no." Me dice, no, "No, no, no, no." O sea, sí, también puedes puedes ver si alguien es buen director sin presupuesto, pero no, cabrón. Dale todo el presupuesto del mundo para que si la cagas no tenga pretextos de, no, cabrón, pues es que mira, la cámara que teníamos era mierda y pues no me alcanzó para buenos actores. Si la cagas, estúpido, güey. Estúpido. Y no muchos pueden con ese peso, güey.